Carlos Iván Contreras Esparza. 20 personas lograron su certificación como guías de turista luego de 250 horas de estudio respaldado por la Universidad de Guanajuato. Con esto se pretende promover la seguridad del turista. Dicha capacitación inició el 15 de agosto del 2015 y finalizó el 15 de diciembre del año pasado. Si no es por ustedes, no estaríamos aquí. Y me pongo de pie precisamente también para agradecerle a todos ustedes, a este grupo que tiene interés de certificarse, de un tema de profesionalización, de buscar, el día de mañana el turista va a llegar con ustedes. Y con ello será un tema donde precisamente ellos, los turistas y los visitantes, llevarán un ejemplo y una imagen de lo que es nuestro Guanajuato. Con estos nuevos guías certificados, el Estado cuenta con un total de 165 personas expertas en este tema. Sin embargo, cada 4 años deberán actualizarse mediante otra capacitación. Para mí es importante porque, como usted bien lo dice, el turista ya tiene la confianza en acercarse hacia mí y es una forma en la que yo pues certifico lo que ofrezco, mis conocimientos. ¿Desde cuándo te dedicas a esto? Yo tengo dedicándome a esto desde hace 5 años. En el marco del Parque Guanajuato Bicentenario, los guías que lograron la certificación son originarios de Guanajuato Capital, Dolores Hidalgo, Yuriria, San Miguel de Allende y León. Con imágenes de Luis Castillo, Susana Galván, Bajío TV.